Hace 7 años vino también a ese lugar con todo el grupo, ¿no? Antes no nos conocíamos antes. Yo no conocía ninguno de esa gente. Ahí vinimos aquí para como una despedida, ¿no? Con todos los amigos. Y ahí empezamos a conocer algunos. Y lo conocíamos mucho, que yo conozco mucha gente, conozco ellos muy, muy de cerca cuando ya estoy en Cuba. Pero aquí antes no, solo conocía. Pasa igual también, desde que salimos de aquí a Cuba, conocí a algunos. Pero cuando llegamos ahí, nosotros siempre estábamos juntos, tuvimos misma clase, en la misma aula, aunque tuvimos conferencia, clase con otros compañeros de Sudáfrica, de Guyana, de Timor, de otros países también. Nosotros ahí, a partir de eso, nosotros se conocían bien entre nosotros y otros compañeros. Venimos aquí para disfrutar, ya, porque ya salimos de un examen, acercarnos. Esa es mi palabra para ti. Y es una experiencia buena, donde yo aprendo en Cuba y hasta ahora vuelvo para Timor y encuentro otro nuevo. O sea, cada día la vida cambia y hay que mejorarlo. Me siento feliz con este video porque es muy llena de experiencia. ¿Y cómo se siente tu mamá contigo, no? Como médico. Ama sentanza. Ahora. ¿Qué día que la ahora? Se siente bien. Hace mi sobrino. Bueno, yo, mi experiencia, ¿no? Después de 7 años de estudiar medicina, yo creo que lo más importante, después de sacrificar todo, tenemos que escoger o enfrentar todo con calma y hacer todo lo que posible para alcanzar nuestro sueño, ¿no? Que íbamos luchando y ahora ya que estamos obteniendo nuestra mano, hay que sacrificar, luchar y hacerlo con mucha confianza y fe, con amor. ¿Y el sueño qué? ¿El sueño qué? El sueño. Bueno, yo quiero ser un médico, ¿no? Un médico buena, en futuro, servir a mi país, a ver lo más necesitados en lugares en los que la gente no puede llegar hasta ahí. Eso nada más. He pasado todo, tanto bien y mal también. Pero lo más importante es que tengo una familia, ¿no? Aquí, que siempre estamos juntos. Somos 18 y de ahí vamos a luchar juntos para lograr lo que nosotros queremos. Es como, por ejemplo, el objetivo de nosotros, ¿no? Primero la promoción. Promoción, hacer la charla educativa, hacerle llegar a sus conocimientos para que ellos puedan adaptar, para que ellos tengan un conocimiento acerca de sí mismo y acerca de su ambiente y al fin para prevenir. Y si hay en caso de las enfermedades que ellos tienen, nosotros podemos llegar a precozmente, ¿no? Precozmente a descubrir su enfermedad y de ahí nosotros vamos a lograr a curar las enfermedades. Sinceramente estoy feliz, terminé mi estudio y ojalá que Dios quiera, en septiembre ya podemos hacer la graduación. Y yo prometo que voy a servir mi pueblo timorenses con mucho, mucho cariño, servir como dicen los cubanos, hay que servir, ¿cómo se llama? Las personas como un ser humano. Eso es lo que pienso ahora. Para mí no he sido una cosa muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte, ¿no? Para adaptar con los pueblos timorenses, porque nacimos aquí, ¿no? Estoy esperando hasta septiembre. No sé dónde nos vamos a colocar, eso no sabemos todavía, pero yo, como mi sueño, yo quiero servir a mi pueblo con cariño, con amor, porque ellos necesitaban mucho de atención médica en las áreas rurales. Como dijo las amigas, que como la población, casi mayoría, son baja cultura,
no tiene conocimiento, baja escolaridad. Entonces, esa gente necesita la atención del médico, la salud es muy importante. Entonces, ¿dónde nosotros, 18 personas, vamos a hacer este trabajo como el promoción y prevención al nivel rurales? Eso es importante, eso es una meta nosotros, para tener un buen estado, no es para una sola individuo, pero para toda la población. Muchas gracias. Gracias. Y para trabajar tengo que aplicar todo lo que yo aprendí en Cuba y ahora aquí Timor Este como mi propio país, tengo que amarlo y tengo que amar mi profesión y para ayudar a mi pueblo, y es especialmente el pueblo que necesita. Esa es la palabra de John Kennedy. Eso es lo que es, tengo que hacerlo para mi pueblo, no para preguntar al gobierno qué tengo que hacer, pero tengo que preguntar qué tengo que hacer para mi gobierno. No es cuestión de llevar medicina, de dar los medicamentos nada más a ellos, sino de enseñarlos cómo ellos mismos pueden combatir la enfermedad. Porque para mí, el simple hecho de lavar la mano nada más puede prevenir muchas enfermedades. Pero aquí la población no sabe eso. Enseñarlo a que ellos mismos pueden ser el participante activo. Ellos mismos participan de forma activa en la prevención de las enfermedades. Por ejemplo, yo en UCI, muchas poblaciones viven en lugares muy remotos y nosotros estamos tratando a que ellos, por ejemplo, ¿no?, paren en el centro de salud. Pero ¿cómo? Si ellos viven en monte, que es muy difícil llegar ahí. Entonces, además, ellos con nivel de conocimiento muy bajo, ellos simplemente piensan que no, es mejor yo paro en la casa. Pero después de eso salen complicaciones y muchos problemas, ¿no? Yo creo que nosotros, para mí, el tiempo que pasé allá estudié en Cuba, sí aprendí algo y estoy listo para ayudar a mi pueblo. Pero ¿cómo? Estamos tratando de esto. ¿Cómo? Porque mi visión es no es sentar en una oficina esperando a que los enfermos lleguen a mí diciendo que estoy enfermo de esto, sino nosotros, como nos enseñaba en Cuba, es llegarle a ellos primero en la casa, viendo cómo está viviendo, cómo está llevando sus vidas diarias, qué comen, por ejemplo, si está bañando o no. El sistema de formación del médico cubano tiene parte de un modelo tradicional que tuvo una prevalencia de más de 40 años, que ha ido perfeccionándose con flexibilidad en su currículo hacia una medicina que más que curativa es preventiva. Para lograr que la medicina sea más preventiva que curativa, hay que involucrar en ese proceso no solo al médico o al equipo de salud o al sistema de salud, sino a la sociedad, a las comunidades, a otros sistemas dentro de un país, pudiéramos decir el educacional, la parte del deporte o la parte económica o del transporte, porque la salud pública no se sustenta solo en un proceder médico, sino que tiene que estar sustentado en todo un macro sistema de procesos. Ese es el enfoque, más o menos en síntesis, que tiene la medicina cubana. Es decir, no es solo médica o no solo se practica el método clínico, sino que en la formación el estudiante debe ser capaz de aplicar el método clínico, epidemiológico y además social. Estuvieron compartiendo durante todo el año los escenarios docentes de los centros de salud subdistrital ubicados en regiones alejadas y también los hospitales referales. También cursaban 2 semanas aquí en el Hospital Nacional. Entonces se enfrentaron recientemente a su examen estatal, que estaba formado por 3 ejercicios fundamentales. Un primer ejercicio que era de desempeño. El tribunal eligió cuáles fueran los pacientes que podría evaluarse el estudiante. El tribunal lo determinó. Y podían ser pacientes sanos, enfermos, embarazadas, niños, personas en edad geriátrica, es decir, ancianos.
Lucía Pereira. ¿Tiene miedo? Con él. ¿Y tú con él? Sí, con él. Ahora ven. ¿Y te voy a tomar? No, no, no. ¿Alguna condición brutal? Pues bueno, tiene la calificación de excelente, que es el 5, o muy bien, que es el 4, el 3, que es el bien. No sé, enfrente de un paciente tiene que lo que aprende. El libro o a otra persona que practica en el paciente, ¿no? Cada uno de nosotros coincide que ha desarrollado un examen con una gran habilidad, una gran destreza. Algunas imprecisiones no relacionadas con el caso, es decir, con la patología que tiene el paciente, pero realmente hizo un examen con habilidad, con destreza, independientemente de que lo hizo rápido, pero buscó todos los signos y síntomas que tenía el paciente. Como él dice, él no puede mentir al tribunal porque el paciente venía, disculpen, por una consulta de niño sano, pero realmente cuando llega el paciente le encuentra algunos síntomas y él los identificó muy bien y tuvo una buena conducta con el paciente, unas buenas orientaciones desde el punto de vista integral, fue capaz de llegar a diagnosticar cada uno de los factores de riesgo que desde el punto de vista socioambiental este paciente tenía y apoyándonos del criterio también de los observadores del examen, consideramos que el salesiano tiene un examen de 5 puntos. Y lo felicito. Está bien. Ustedes no saben, como nosotros hemos tenido que trabajar con el estudiante. Miren, eso es una prueba de una evolución positiva, de deficiencia. Posterior a este examen de desempeño, presentaron una investigación de diferentes problemas de salud que afectan la comunidad. Pudiéramos poner como ejemplo la tuberculosis pulmonar, el bajo peso al nacer, el poliparasitismo en niños menores de 5 años, la malnutrición en niños menores de 5 años, y todas estas investigaciones tuvieron un enfoque no solo epidemiológico clínico, sino también un enfoque social. El título de mi trabajo es de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Entonces, los padres fuman en las casas y comportar los niños, también otros de factores de riesgo como que no saben de la importancia de la lactancia materna. Ellos explican mucho, preguntan mucho y explicar mucho al paciente para que ellos, el paciente, pueda entender qué enfermedad que tiene y cómo hacer para curar. Entonces, el diálogo entre médico y paciente, a veces dura una hora o media hora o una hora. Con la presencia de los estudiantes que están estudiando en Cuba y cuando ya terminan sus estudios como médicos y ellos implementan lo que ellos aprenden, poco a poco esta ética universal puede implementar en todo área que ellos trabajan. Ellos tienen una voluntad y ellos comprometen. Yo lo digo eso porque en tiempo de ejercicio, como retiro, ellos reflexionan muy bien y ellos mismos comparten su reflexión, que quiere ser un médico que es el centro. Ellos quieren llevar, como cristiano, llevar el centro es Cristo y compartir las actitudes de amor, este amor para los otros. Pero se puede decir que con la presencia de la Brigada Médica Cubana aquí hay cambios, porque todos los subdistritos de Timor-Leste hay una presencia del médico cubano. Entonces se ve que los médicos timorenses no quieren trabajar en subdistrito, todos vienen a hacer una clínica privada. Hay clínicas privadas, pueden hacer, porque la ley de Timor lo permite, pero yo le dije que
vamos a poner una clínica privada, pero hay un equilibrio, tiene que ser un equilibrio entre la clínica privada y el servicio de salud pública, porque se puede decir que la gente que se va para la clínica privada son los que tienen dinero, y la gente que no tiene dinero tiene que ir para el servicio de salud pública. Entonces los dos tienen que tener un equilibrio. A nosotros, ya a nosotros los 18, vamos a hacer una brigada, ya tenemos una brigada, ya nosotros vamos a hacer un proyecto para este país, un proyecto que es social, que es humano para este país. Han sido bastante bueno el desempeño, se ha acercado a lo que esperaba la facultad, a lo que esperábamos los profesores. Los resultados han sido bastante aceptables y estamos pensando que ya cuenta Timor con sus 18 primeros médicos formados por la Escuela Latinoamericana de la Medicina y que creo que pueden aportar muchísimo desde el punto de vista profesional, epidemiológico, clínico y también desde el punto de vista social al país. ¿Todos aprobaron? Todos aprobaron. Un por ciento elevado, 16 de los 18 aprobaron en un estándar o en una escala de 80 a 90 puntos. Son tiernos. Primera, yo los considero un grupo muy tierno, muy, muy dado al cariño, a una expresión muy sincera de su carácter, ¿no? Son extrovertidos en su gran mayoría, se comunican muy bien, logran establecer un buen rapport en cualquier tipo de situación, lo demostraron ahora en el examen práctico, logran una buena entrevista, logran una buena comunicación con el paciente, son capaces de escuchar, que es muy importante en la práctica de la medicina, que el profesional sea capaz de escuchar, y ellos lo están haciendo muy bien. Algunos me han dicho que quisieran hacer una maestría en salud pública o en gestión de la salud, de modo que tienen quizás planes futuros muy concretos que le permiten ser una mujer de futuro muy, 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 yo diría, ¿no? Muy, muy bueno para Timor. En Timor hace falta todavía que la mujer tenga un espacio mucho mayor en la sociedad, desde el punto de vista de la autopreparación, de la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo digno, de ser y de ubicar una posición quizás mucho más respetada, mucho más admirada dentro de la sociedad. Creo que con la voluntad, con la ciencia que ellos tienen, que ellos reciben, ellos van a mudar, cambiar alguna cosa dentro de la comunidad. Es un grupo que pudiera irle dando un vuelco muy importante a la salud pública en Timor Leste.
saúde dos meus pacientes, a saúde dos meus pacientes, será a minha primeira preocupação. Será a minha primeira preocupação.